Desde 1999, los colegios privados en Cali disminuyen anualmente el número de estudiantes matriculados, situación que genera una deserción escolar de cerca del 48% y que no es ajena a otros colegios que otrora fueran ícono de la educación caleña. Carteras morosas que en algunas instituciones privadas superan los 5 mil millones de pesos y la cultura del no pago han obligado a muchos colegios privados a cerrar puertas. Cada día se escuchan rumores de que instituciones muy prestantes de Cali, con muchos años, con mucha tradición, con mucha calidad, se están viendo abocadas a cerrar sus puertas de manera definitiva. A 2010, 43 instituciones, algunas de ellas con más de 100 años de tradición, cesaron. Y los que aún persisten, sostienen costos anuales que bien podrían competir con los pagados en la educación superior. Se mueve entre un millón, de pronto dos millones de pesos. Noti5 conoció resoluciones que serán entregadas este mes por la Secretaría de Educación a varios colegios privados, autorizando las tarifas para este nuevo año. Con el régimen de libertad regulada, algunos colegios cobrarán a partir de septiembre para prejardín 20 millones de pesos anuales y en jardín y transición hasta 5 millones de pesos por año. Otras instituciones prefieren no sucumbir ante esta tentación. No somos tontos y estamos convencidos que si incrementamos los costos de una manera exorbitante, pues los estudiantes se van a tener que ir para otros colegios. A la crisis se suman las dificultades económicas de hogares con padres separados. En los últimos dos años, del 100% de los casos recibidos en los consultorios jurídicos de Cali, el 76% corresponden a divorcios. Se ve a veces en la penosa necesidad de tener que cambiarlo de colegio porque ya no hay el mismo aporte o la misma cantidad de dinero que existía de pronto cuando ellos tenían una relación más estable. Algunas directivas de colegios privados proponen ser eximidos del impuesto predial o bajar la tarifa de sus servicios públicos para conjurar la crisis. Esta sería la única manera de competir con las económicas anualidades de colegios de centro y oriente que no superan los 500 mil pesos que atraen a sus alumnos. Para que deserten no solamente del sector privado, sino también del sector oficial, donde según las cifras que maneja el actual secretario o actualmente la secretaría, tendríamos más de 20 mil cupos disponibles. Aparecen entonces en el panorama económico de muchos padres de familia la gratuidad y la cobertura educativa controlada como una opción para sus hijos. Solos como este quedarían los pasillos de muchas instituciones privadas en Santiago de Cali por culpa de la difícil situación económica de los padres de familia y los altos costos de operación. Mañana, en nuestro segundo capítulo de Series Noti5, veremos que esta no es una situación ajena a la que viven las instituciones públicas, so pena de la ampliación de cobertura y la gratuidad educativa.